Por su parte, el ministro de Trabajo se refirió obviamente al conflicto entre Metrovías y los trabajadores. Creemos que se están dando pasos necesarios que son que la ciudad de Buenos Aires se haga cargo de este conflicto. Concretamente, que haya que la autoridad laboral de la ciudad de Buenos Aires finalmente cumpla lo que establece la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, las leyes que establecen las competencias de la autoridad laboral de la ciudad, y entre ellas esto incluye la de convocar a las partes, buscar acuerdos, buscar fórmulas conciliatorias, y esperemos que eso finalmente, por el bien de todos los usuarios y de los trabajadores del subte, lo pueda llevar a cabo y se decida llevarlo a cabo la ciudad de Buenos Aires.